Hola, soy Marian. Bienvenidos una vez más a mi cocina. Aquí estamos de nuevo a preparar otra de nuestras super recetas, ya sabéis, con poquitos ingredientes, rica, fácil y que vamos a hacer en un plis plas. Como ya estamos en el tiempo de las ensaladas, de los platos ligeros, de no mucho rato en la cocina, si puede ser no encender fogones, así que hoy nuestra receta es ideal para las prisas. Pero está deliciosa. Acompañadme, que os voy a presentar los ingredientes y vamos a comenzar a prepararla. ¡Vamos! Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra receta de hoy. Vamos a preparar una súper ensalada. La vamos a preparar estilo marroquí, pero cómo no, con el toque. Pues con nuestro toque. Cocina casera con Marian. Siempre las recetas hay que adaptarlas a nosotras, a lo que nos vaya bien, a ponerle lo que nos gusta, a hacerla como nos gusta, aunque tengamos una idea de cómo se hace. Así que voy a presentar los ingredientes. Mirad, tenemos por aquí 2 tazas de arroz basmati. El equivalente en gramos es aproximadamente unos 300. Yo os digo 2 tazas porque se pone igual el líquido que el arroz. Nosotros le vamos a poner agua, así que utilizaremos también 2 tazas de la misma medida de agua. Tenemos también unos tomatitos cherries que los vamos a... Bueno, esto es solamente para adornar una vez que esté hecha nuestra ensalada, que la queremos poner muy bonita. Tenemos también 250 gramos de judía verde de la redonda que es congelada. La hemos dejado que se nos descongele un poquito. Tenemos también 2 remolachas, que ya veis que son bastante grandecitas, que ya las tenemos cocidas. Luego las trocearemos en cuadritos, igual que el resto de los ingredientes. Tenemos también 1 latita de atún. Esta la vamos a utilizar con nuestro arroz. Tenemos 4 patatas, que ahora os enseño cómo la estaba partiendo. También tenemos 4 zanahorias gorditas cortadas en trocitos cuadrados también. Tenemos 3 huevos cocidos, 2 latitas de atún que hemos escurrido el aceite y unas hojitas de lechuga que ahora os las enseño. La lechuga va a ser la base de nuestra ensalada. Bueno, la tenemos aquí, la dejamos hasta el final. Después la sacaremos hoja a hoja, la lavaremos bien lavadita y la secaremos para utilizarla. Lo primero que vamos a hacer es poner un cazo al fuego y vamos a poner nuestra patata y en otro cacito vamos a poner nuestra zanahoria. Y después en otro cacito vamos a cocer la judía verde. Mientras vamos a partir nuestra remolacha y vamos a poner también a cocer el arroz. Lo vamos a poner todo junto en diferentes cazos para que se nos haga a la vez y tengamos nuestra ensalada muy muy rápido preparada. Ya veréis, podremos meterla en la nevera que se nos ponga bien fresquita para después comer, que con estas calores apetece bien fresquita. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a poner la patata aquí en esta ollita. Como os he dicho, que lo vamos a hacer todo a la vez. Ponemos la judía en esta otra olla. La zanahoria la vamos a poner en esta otra olla. Lo vamos a hacer todo, como os he dicho, a la vez para hacerlo súper rápido. Hemos puesto nuestro arroz, que lo hemos lavado, a cocer. Lo vamos a dejar hasta que se nos sofría un poquito y ahora le agregaremos el agua. Ya sabéis que le tenemos que poner la misma cantidad de agua que de arroz. Es un basmati, ¿eh? Podéis utilizar el que vosotros tengáis, si tenéis largo o redondo. Bueno, eso ya a gusto de cada persona. La judía que va a empezar a cocer, le vamos a poner un poquito de sal. También le vamos a poner un poquito de sal a nuestra patata que ya está cociendo. No le ponemos mucho porque luego cuando las aliñemos le pondremos un poquito más. Un poquito de sal también a nuestra zanahoria y lo vamos a tapar todo
y lo vamos a dejar unos 10 minutos aproximadamente para que todo nos cueza un poco. No queremos que se nos quede chafadito, pero sí bien cocido, ¿eh? Vigilamos el arroz y ahora le vamos a poner el agua y os voy a decir el secreto que yo tengo para hacer este tipo de arroces. Así que le agregamos una taza y la segunda. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que empiece a hervir a fuego mediano, bueno, un poco alto, hasta 6 o 9. Y una vez que rompa a hervir, lo vamos a bajar al 3, lo vamos a tapar 13 minutos exactos de reloj y después destaparemos. Lo moveremos, volveremos a tapar y lo dejamos 5 minutos de reposo. Y se nos quedará un arroz, bueno, suelto, rico y delicioso. Mirad la mantequilla le va a dar un toque muy, muy rico. Ya está hirviendo, así que bajamos nuestro fuego al 3, lo tapamos y regresamos ahora. Bueno, tenemos nuestra patata cocida. También tenemos nuestra zanahoria lista, tenemos nuestra judía y el arroz que lo hemos apagado y le hemos dado los 5 minutos y ya lo tenemos también. Así que apagamos el fuego, sacamos todo del agua y empezamos a untar nuestra ensalada. Ya veis qué fácil es. Ya tenemos nuestra verdurita, mirad, bien, bien cocidita. Hemos puesto aquí la judía, que ahora la vamos a tapar hasta que se enfríe. La zanahoria igual. Tenemos aquí nuestra patata, que la vamos a tapar también. Tenemos nuestro arroz, que nos ha quedado súper suelto. Luego lo veréis. Tenemos aquí también la remolacha, que la hemos cortado en trocitos. El resto de ingredientes lo he metido en la nevera mientras se enfría todo esto. Y vamos a preparar una mayonesa casera, que la vamos a necesitar para nuestro arroz. Así que continuamos con esta super receta facilísima y deliciosa, de muy pocos ingredientes. Ya estáis viendo, realmente la ensalada lleva 4-5 ingredientes. Super rica, rica, refrescante para estas calores que estamos teniendo de golpe. Así que vamos a esperar un poquito, lo tapamos todo, que no se nos reseque, y regresamos en un rato, cuando esté todo bien fresquito. Bueno, tenemos nuestras verduritas frías. Nos vamos a pasar el arroz aquí porque le vamos a mezclar, bueno, más cómodamente. ¿Ahora qué le vamos a poner? Pues le vamos a poner la mayonesa que acabamos de hacer. Vamos a agregar también el atún. Y lo vamos a mezclar. Poner también un poquito de sal y un poquito de pimienta a nuestro arroz. La vamos a aliñar, ¿eh? Vamos a aliñar las patatas, las zanahorias, las judías y también las remolachas, porque yo quiero que sea sabrosita. No quiero una ensalada bonita pero sosa. Entonces ya veréis que la vamos a hacer muy rica. Le vamos a poner un poco de sal. Sal, como siempre, pues a gusto de cada persona. Y le vamos a poner un poquito de pimienta. Volvemos a mover para que se integren todos estos sabores. Una flanera que tengo, de estas del Tupperware, que le hace la forma muy bonita. Porque ahora os voy a presentar el plato donde la vamos a montar nuestra ensalada, para presentarla también en la mesa. Ponemos aquí todo nuestro arroz. Y le vamos a dar la forma de nuestra flanera presionándolo un poquito. Reservamos, mientras vamos a preparar una vinagreta para aliñar, bueno, la zanahoria, las judías y las patatas.
Y comenzamos a montar el plato ya, ¿eh? Mirad, tenemos un vinagre de manzana y vamos a poner en un bol o en una taza, como en este caso, un buen chorro. Ponemos así, pues un dedito más o menos. Y ahora le vamos a agregar aceite de oliva. Le vamos a poner también sal, así como media cucharadita más o menos. Y también le vamos a agregar pimienta. Le ponemos así una esquinita de cuchara también. Ahora lo que le vamos a agregar, un poquito de comino, así. Una pizca de cucharadas también. Y por último le vamos a poner un poquito de hojitas de cilantro. Estas son secas, ¿eh? Pero si no tenéis, le podéis poner un poco de cilantro fresco. También le va a dar un buen gusto. Movemos todo esto. Y lo tenemos preparado para aliñar nuestra verdura. Vamos a comenzar a montar el plato. Tenemos nuestros tomatitos cherry, que esto lo utilizaremos para adornar una vez que esté hecho. También tenemos unas aceitunas negras, también para adornar. Un poquito de pimiento de este del piquillo, cortado en tiras. Pues, tres huevos cocidos. Tenemos un poquito de nuestra lechuga, que la acabo de lavar y secar, y hemos hecho una cama con ella en el plato. Y ahora vamos a coger el arroz que acabamos de poner en nuestro molde y lo vamos a poner en el centro. Vamos a presionar así. Mirad, qué bonito, ¿verdad? Pues ahora, aquí en este huequecito que tiene, lo que le vamos a poner es un poquito de maíz, ¿sí? Para que tenga colorido y bonito, ¿eh? Así. Bueno, lo que os he dicho de esta ensalada es que podéis adaptarla al gusto que a vosotros os guste. Esta ensalada le cabe de todo, ¿eh? Podéis ponerle gambitas, surimi. Y vamos a coger, por ejemplo, nuestra judía y la vamos a aliñar. Cogemos la mezcla que hemos hecho de vinagre y de aceite y le ponemos un poquito. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es moverlo y mezclarlo todo para que todo coja saborcito. Una vez que lo tenemos mezclado, pues lo vamos a poner en un ladito de nuestra ensalada. Vamos a hacer ahora la zanahoria. Hacemos igual, ¿eh? Cogemos nuestra vinagreta. Bueno, vamos a hacer igual. Vamos a poner en una parte, aquí al lado de la judía y encima de nuestra lechuguita, Bueno, tenemos la patata, reservamos esta y vamos a coger la remolacha. Aquí al lado de nuestra remolacha hacemos uno de judía. Zanahoria.
y damos otra vuelta repitiendo nuestros ingredientes. La judía aquí. Bueno, tenemos la verdura colocada. Mirad cómo nos ha quedado. Mirad qué bonita, ¿eh? Es que esta ensalada siempre queda espectacular. La montes como la montes. Es muy rica, una ensalada de verano preciosa y bueno, para cualquier ocasión. Nosotros hoy la vamos a comer al mediodía. Tengo los tomatitos que los acabo de lavar. Vamos a decorar nuestra ensalada. Ya lo tenemos. Ahora vamos a decorarlo un poquito con el huevo cocido que tenemos, que lo podemos partir como nos apetezca, ¿eh? 4 trozos lo voy a partir para que lo vamos adaptando a la ensalada. No necesita más adorno. Está perfecta, ¿qué os parece? Así que voy a bajar la cámara y os la enseño más de cerca. La próxima que hagamos, si Dios quiere, inshallah, la haremos con langostino cocido. Así, de este estilo, pero también con langostino. Bajo la cámara. Pues este ha sido el rico y delicioso resultado de nuestra receta de hoy. Una ensalada estilo marroquí preparada al estilo cocina casera con Marian. Yo espero que os haya gustado mucho esta receta y también que os animéis a prepararla, que me dejéis en comentarios qué os parece y si os ha gustado que nos regaléis un like, ya sabéis, dedito arriba, que eso da un subidón de ánimos increíble y ayuda a seguir compartiendo recetitas ya pues para verano, fresquitas, nutritivas, llenas de vitaminas y que a nuestra familia les súper encanta. Bueno, os voy a mandar un saludo, no sin antes deciros que podéis suscribiros al canal de forma gratuita y si activáis la campanita os comunicarán cada vez que subamos un vídeo. Ya veis, vídeos sencillos y de pocos ingredientes. Os mando un saludo, nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto, recordad comentarla y compartirla, ayudarme a crecer. Un saludo cariñoso, hasta pronto. Nothing like the slush they give you in the movies. Love really is.